Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente en el Hotel Provincial de Cierra la Ventana, la casa que tiene Todo Golf cada vez que tenemos cobertura golfística en la comarca. ¿Por qué vinimos a Sierra? ¿Por qué vinimos al Hotel Provincial? Porque aquí se jugó la última fecha del circuito Todo Golf, la quinta, luego de que habíamos estado en julio cerrando lo que va a ser un circuito realmente exitoso, con casi helada. Lo que se esperaba en Sierra de la Ventana, la posibilidad de tener mucho frío luego de una semana de calor y fundamentalmente lluvia. Estuvimos aquí presentes en Sierra de la Ventana, en el Hotel Provincial de Sierra, y desde aquí vamos a estar presentando lo que fue justamente, además, otras cosas que pasaron en el fin de semana del golf. Arrancamos con Sierra de la Ventana, justamente desde el Hotel Provincial, el primer compilado del circuito Todo Golf este último sábado. Bien, vamos rápidamente con el primer compilado y finalmente el circuito Todo Golf llegó a su final, quinta fecha. Recordemos que en el 2014 fue más largo este año, cinco fechas. El arranque en Sierra la Ventana cuando está pegando el doctor Dos Santos. Mucha más gente de Sierra en este circuito. No fue récord, hay que reconocer, no fue récord. Quizás la fecha, la cantidad de torneos regionales, el cansancio económico en esa parte del año, el hecho de que muchos habrán creído que la cancha no estaba en condiciones, que les puedo asegurar que estaba fantástica la cancha. Luego de toda la pelea del agua que tuvo que tener la gente de Sierra la Ventana porque había arrancado la semana pasada con un hoyo inundado. La cantidad de lluvia y los desbordes de los arroyos que atraviesan la cancha hicieron de un Sierra la Ventana muy complicado. Bueno, serán varios los factores. El hecho es que, nobleza reconocer, no jugamos con récord de participantes. Sí pudimos meter la categoría damas, que ganaron las hermanas Miranda, dos mellizas o gemelas que no son de Sierra la Ventana. Ahí la representante local, Claudia Covatti, que no falta ningún torneo, abriendo prácticamente la competencia desde el 1 de damas abajo del puente. Y ahora lo único que falta es ver cómo terminó el ranking de todos los jugadores que jugaron las cinco fechas cuando pega Diego Lagún. Los jugadores de Pago Chico que solamente faltaron al de Puerto Belgrano, porque en esa ocasión, recordemos que se jugaba la Copa Pago Chico. Por lo tanto, Diego Lagún, Mauro Irazoz, que está pegando ahora. Vamos a ver qué suerte tuvieron en el ranking. De todos los jugadores que arrancaron allá en julio, en Sierra, en agosto en Paligüe, en septiembre en Puerto, en octubre en Pago y ahora en noviembre en Sierra, de todos ellos, aquellos que tengan tres torneos jugados participan del ranking anual y los primeros tres van a tener premios. Hay que cotejar todas las clasificaciones que se han tenido a lo largo de cinco meses y allí estaremos sabiendo quién es el ganador del ranking. Pega Mauro Irazoz y ahora pega Maximiliano Diciocia. Amigos que siempre están juntos y que también van a estar jugando por el ranking porque no han faltado. Les decía que la cancha, luego de lo que había sido un susto la semana pasada, con un desborde muy grande del arroyo, fundamentalmente en la zona del 16, estaba realmente complicado. Sergio Graf, que la tira afuera en el primer tiro. Gustavo Fariñe, que se ha tomado la actividad realmente en serio porque está intentando jugar torneos importantes. Ya estuvo en Puerto Belgrano Gustavo, el jugador de Paligüe. También estuvo en Sierra de la Ventana, acompañado por Raúl, su padre, gran parte de la familia. Es un gusto tener a Gustavo jugando el torneo Todo Golf. Y después de la lesión, después de la fractura, casi en forma oficial volvió Rodolfo Díaz, mi amigo Rodolfo Díaz, que venía de una fractura importante. Y con ellos acompañando Mariela Magnani, otra de las integrantes de las damas, en la misma toma que Claudio Covatti hace un ratito, pegando en el uno de abajo.
Ahí está Mariela. Gracias, Mari, por venir. Y de esa manera, entonces, todos los jugadores que vinieron a jugar y que de esa manera estuvieron presentes. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora va a haber un descanso. En diciembre tendremos los resultados finales del ranking. Por supuesto, descanso en el verano para el circuito Todo Golf. Y ya estamos hablando con la federación para organizar lo que ya está definido, ¿no? Que es el circuito 2015. La diferencia del circuito 2015 estará dado por la incorporación de Tres Arroyos, que seguramente se hará cargo de una de las dos fechas que tuvo Cierra la Ventana en el 2014, así que Cierra la Ventana pasará a tener una sola fecha, que seguramente será la apertura en julio del 2015. Luego, en agosto, estará el torneo en Paligüe. En septiembre mantendremos la fecha de Puerto Belgrano. En octubre, seguramente cerca del Día de la Madre, estaremos con Pago Chico. Y la fecha de noviembre será para cerrar en Tres Arroyos. Entonces, de esta manera, incluyendo al Club de Tres Arroyos, lugar donde Todo Golf a través de Celta TV está en las pantallas, cerrando el circuito el año que viene. Otro de los que seguramente va a estar en el circuito, ni lo duden, Carlos Torena. Creo que faltó a uno nada más, y no sé, tendría que ver, me parece que no, creo que estuvo en todos. Mario Pauletti también estuvo en todos. Vamos a ver cómo le fue en el ranking. Raúl Cristobo, que se metió en el ranking, apareció jugando en Paligüe, terminó ganando el torneo de Puerto, también fue a Pago y también estuvo en Sierra. Así que Raúl Cristobo forma parte del ranking de los que jugaron tres fechas del circuito Todo Golf, que lo vamos a elaborar durante el mes de diciembre para saber quiénes son los ganadores. Y como siempre, los torneos que Todo Golf organiza en Cierra la Ventana tiene invitados que son totalmente ajenos a la actividad local, como esta gente de Buenos Aires. Cierra la Ventana tiene muchos jugadores que habitualmente aparecen en la comarca a pasar unos días de descanso y son golfistas, y aparecen en el club de Cierra la Ventana. Se puede estar jugando cualquier torneo, pero ellos juegan igual, obvio. Conocen la cancha, pero no conocen los sponsors. En algunos casos, la producción de Todo Golf sigue tomando contacto con ellos, que por supuesto para ellos es todo extraño, ¿no? El programa de televisión, la cobertura, el seguimiento. Por ahí en Capital no es común que haya un programa de televisión que tenga seguimiento amateur. Ellos están acostumbrados a otras cosas. Pero bueno, siempre pasa en Cierra la Ventana y nunca hay una fecha que no haya algún jugador de Buenos Aires. El primer compilado de lo que fue la quinta fecha en Cierra la Ventana, cierre del circuito Todo Golf 2014, completito este año. Bien, dejamos por un momento lo que pasaba en Cierra la Ventana, nos vamos a Puerto Belgrano con el torneo de Caddy Golf. Gran torneo, estas son las imágenes con la colaboración de Lautaro López, con las cámaras de Todo Golf, nos vamos.